Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar pasta de tornillos con crema de champiñones. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar media pechuga, la cual la vamos a cortar en cubos. Una pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Una cucharada de mantequilla sin sal y un diente de ajo finamente picado. También vamos a necesitar 3 cucharadas de cebolla finamente picada. Y los vegetales que vamos a necesitar son 2 calabazas italianas que juntas pesaron entre las dos 750 gramos. También vamos a ocupar las puras hojas de perejil, las puras hojitas, las cuales vamos a picar finamente. También vamos a ocupar un tallo de apio. Aproximadamente el tallo mide 30 centímetros. 3 hojitas de hierbabuena. Y también vamos a ocupar otra cucharada de mantequilla sin sal. Esta va a ser para freír la verdura. Y para preparar nuestra crema de champiñones, vamos a necesitar una lata de crema de champiñones. Esta pesa 735 gramos. También vamos a ocupar una lata de champiñones rebanados. Esta pesa 186 gramos. 50 gramos de mantequilla sin sal. Una taza de leche entera de vaca a temperatura ambiente. 40 gramos de nuez en trocitos. Y media cucharadita de sal. Y para preparar nuestra pasta, vamos a necesitar pasta de tornillos fusilli. Esta viene adicionada ya con tomate, especias y espinacas. Esta pasta viene de colores, es muy nutritiva y está muy sabrosa. Te la recomiendo. Este paquete pesa medio kilo. También vamos a necesitar una cucharada de Knorr de pollo, un diente de ajo y un cuarto de cebolla. Esto es para cocinar la pasta. Vamos a la preparación. En esta olla vamos a cocinar la pasta. Tengo aquí 2 litros, la cual ya está casi a punto de hervir. Vamos a agregar el Knorr de pollo, el diente de ajo y el cuartito de cebolla. Y le vamos a agregar una cucharada de aceite. Esto es para la pasta. Y vamos a agregar la pasta. Vamos a taparla. Aquí se va a empezar a cocinar 12 minutos a partir de que esta rompa el hervor. Vamos a empezar a contar a partir de ahorita. Pues ya se coció la pasta, la vamos a drenar. Es muy importante que le agregues agua fría para que le quites el exceso de almidón que esta pasta haya soltado. Recuerda sacarle el ajo y la cebolla. Una vez que hayamos sacado el ajo y la cebolla, la vamos a empezar a enjuagar al chorro de la llave. Es importante que enjuagues la pasta con agua fría para que esta corte el tiempo de cocción y esta no se te vaya a batir. Ya la enjuagué perfectamente bien, la vamos a dejar que aquí se escurra, mientras vamos a ir preparando los vegetales. Vamos a empezar cortándole las puntas a nuestras calabacitas. Es muy importante que hagas este procedimiento antes de que las empieces a cocinar. Vas a tallarla con la misma punta que cortaste hasta que ésta saque una espumilla blanca. Tienes que probar la tapita que estás moviendo para que sepas si está amarga o no. Ya que si tú se las llegas a dejar, puede ser que hasta te amargue el guisado que tú vayas a preparar. Una vez probadas, ahora las vamos a cortar a lo largo, por la mitad. Y vamos a empezar luego a cortar en medias lunas, más o menos de 1 centímetro, como puedes observar. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Ahora vamos a empezar a picar el perejil. Recuerda, solamente las hojitas. Le vamos a retirar el tallo como este. También le vas a hacer lo mismo a las hojas de hierbabuena, solamente las hojitas retirando el tallo. Y vamos a empezar a picar muy finamente. Ahora vamos a empezar a cortar nuestro apio a lo largo en tiras muy finitas para posteriormente empezarlo a picar finamente. Así te tiene que quedar todo. Ahora vamos a preparar un traste donde vamos a empezar a cocinar la verdura. Aquí en esta misma olla donde cociné la pasta, vamos a preparar la verdura. Vamos a agregar la cucharada de mantequilla sin sal que te pedí.
Ahora le vamos a agregar el apio que picamos finamente, junto con el perejil y la hierbabuena. Vamos a moverle para que esta no se nos vaya a quemar, lo tengo a flama baja. Es momento ya de agregarle la calabacita. Vas a revolver. Le vas a poner sal con pimienta, que yo aproximadamente ocupé un cuarto de cucharadita. Y vas a tapar. Después de 5 minutos ya le apagué a la olla donde están las calabacitas. Ya están listas. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando veas que la calabacita tiene la orilla transparente, así como también las semillas. Vamos a retirarlas y a reservarlas porque aquí mismo vamos a preparar el pollo. Vamos a empezar a cortar la pechuga primero en tiras y luego la vamos a cortar en cubos. Es importante que le pongas pechugas, no le vayas a poner pollo de muslos, piernas, porque no es una carne muy limpia y se siente como babosa. Es importante que le agregues pechugas. Ya quedó cortado. En la misma olla vamos a agregar la mantequilla. Vamos a esperar a que esta se derrita para poder agregar aquí mismo la cebolla. Recuerda que son 3 cucharadas de cebolla picada, un diente de ajo picado y la pechuga de pollo, que es media pechuga. Y vamos a agregarle la pizca de nuez moscada. También le vamos a agregar la sal con pimienta. Recuerda que aquí es al gusto. Aproximadamente yo le agregué un cuarto de cucharadita. Lo vamos a mover y le vamos a poner la tapa. Aquí va a estar cocinándose por 5 minutos o por lo menos hasta que se le consuman todos sus jugos. Como puedes observar, ya los jugos ya no están. Está el pollo bien doradito, mas no quemado. Recuerda, es dorar, no quemar. Este es el momento ya de apagarle. Mi pollo ya está listo. Lo vamos a retirar y lo vamos a reservar para tenerlo listo para empezar a preparar nuestra pasta. Nuevamente, en esta misma ollita vamos a agregar los 50 gramos de mantequilla sin sal. Una vez derretida, vamos a agregar la nuez que tenemos en trocitos para que esta suelte todos sus aromas y su sabor. Vamos a revolver perfectamente bien que se integre con la mantequilla para poder inmediatamente agregarle la lata de champiñones rebanados. También le vamos a agregar la lata de crema de champiñones. En esta misma lata vamos a agregar la taza de leche que debe de estar a temperatura ambiente. Esto es para enjuagarla. Y se la vamos a verter a nuestra crema. Vamos a revolver perfectamente bien. También le vamos a agregar una taza de agua. Vamos a seguir moviendo. Una vez que esta quiera empezar a hervir, va a ser el momento indicado para apagarle y nuestra crema de champiñones va a estar lista para agregársela a nuestra pasta. Vamos a empezar a preparar nuestro platillo con nuestra pasta. Vamos a poner primero una cama de pasta. Aquí ya es la cantidad, es al gusto. Y le vamos a poner la cantidad que quieras de crema de champiñones encima. También le vamos a agregar el pollo que ya está bien cocido y doradito, junto con las calabacitas que también ya están bien cocinadas con mantequilla. Pues así ya quedó. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro platillo el día de hoy. Este platillo es realmente exquisito. Prueba esta pasta con crema de champiñones que sé que te encantará. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!